sentirás. Hay magia en mí, una misión, el verlo feliz. Capaz que los turistas te dan unos buenos pesos. No, pobrecitos. La mamá está por acá nomás. Ayer los encontré de casualidad. Estaba el alemán y dijo que se los iba a llevar. Ese era el alemán. Vamos. ¿Qué pasa? Te doy un cigarro de los de la Carmen si no tocas a los tucanes. ¿Dónde
verdad, el alemán. Esos cigarros son re buenos. Lo voy a pensar. Anda para atrás ahora. Gracias, alemán. Va a ser uno de los mejores. Hola, abuelo. Abuelo, ¿estás bien? Vienen tormentas. Vamos a casa. John, es una gran oportunidad. Esa empresa tiene complicaciones y nosotros podríamos ganar cifras gigantescas. Imagínese lo que van a pagar por esa madera de siglos. Vigas de más de 30 metros. Árboles aromatizados. Directos del sur al norte. Y después cruzaremos el mar. Ganaríamos millones. Luego compraremos el agua dulce de todo el mundo. El futuro será nuestro. Nada es imposible con la libertad del dinero. Hola, papá. Hola. La maestra preguntó por qué no fue Jeremías a la escuela. Como siempre, pero no hay problema. Papá. ¿Qué? ¿Por qué siguen cortando árboles? Es mi trabajo, hija. Cuando sea grande lo vas a entender. Papá. ¿Qué? El mes que viene es mi cumpleaños.
Sí. Y voy a ser más grande, ¿no? Ay, cara sucia. Cortar árboles. Cuando se respetan las normas internacionales no está mal, hija. Se cortan y se plantan. Y así se mantiene el equilibrio. Claro que todos tenemos que respetar la naturaleza y... Anda. Anda a juntar tus orquídeas y anda para la casa, ¿sí? Anda por acá. Y yo voy a la tardecita, ¿sí? Anda. Mira, Mariel, si la Carmen te da algo, me vas a tener que dar a mí, porque te estoy ayudando. Jere, primero vos estás acá porque le pediste a papá para venir y me encontraste. Y después, que con estas orquídeas, te voy a conseguir unos cigarros para el alemán, así que olvídate. Pichado. Acompáñame. Si Carmen me da algo, lo repartimos, ¿vale? ¿Qué le tenés miedo a don Augusto? Ese viejo es medio brujo. Hola, Mariel. Acércate. Mostrame lo que trajiste, a ver. Ay, qué hermosa que está, Mariel. Qué bonita. ¿Cómo se llaman? Son orquídeas, señora. Qué raras son. Son preciosas. Las saco del desmonte. En la forestal, los árboles caen y los amigos de mi papá me ayudan a recogerlas para que no se terminen muriendo. Son realmente preciosas. Si quiere, le guardo una hasta que se vaya a España otra vez. A mí me encantaría tener un trocito de selva misionera en Andalucía. Bueno, y si no me las puedo llevar, las dejo en Buenos Aires. Tengo una amiga que le encanta. Seguro que sí. Vaya tranquila. Muchas gracias. No, doña Carmen. Necesito que me dé unos cigarros y de los buenos. ¿Cómo con cigarro? Son para el alemán. Quedamos en que si yo le doy uno de tus cigarros, él nos va a tocar unos pichoncitos de Tucán que están en el camino a la 111. ¿Por qué tardaste tanto? De turistas. Toma. ¿Y si vamos por el almacén? No, ya es muy tarde. Anda para casa y tengo que buscar unas cosas para mamá. Ufa, siempre hay que esperar y esperar y esperar. Esta época me pone malo. Los dos cumplen el mismo mes. Y bueno, Mar. Así nomás es la cosa a veces, hermano. Sí, vos porque no tenés hijo. Ellos piden, piden y piden y nada. ¿Vos te enteraste de algo que están por vender la empresa?
sido un placer tratar con usted. El placer es mío. El mundo es nuestra responsabilidad. Gerente de la torre, ingeniera, bienvenida. ¿Se puede saber por qué no está usando la ropa adecuada? Disculpe, señora. Yo creo, René, que el nivel gerencial de una empresa debería siempre usar saco y corbata. Vienen tiempos difíciles, mi cara sucia. Tiempos extraños. Serán solo los niños y las niñas los que puedan dar batalla. Pero estate serena. La naturaleza está de nuestro lado. Decile a tu mamá que ponga 2 o 3 hojitas en un té antes de la comida. Gracias. Estos son los operarios permanentes. Y lo que está en azul... Perdón, ¿me sacan estas plantas que me dan alergia y ponen de plástico que son más lindas? Discúlpeme, ¿por qué tantos operarios? Respetamos las normas internacionales. ¿Y esa porción verde que está al norte? Es el Parque Nacional, ingeniera. Es el Parque Nacional, ingeniera. ¿Conoce el Amazonas? El rendimiento de esa planta comparado con esta es del 400% mayor. Va a haber cambios. Duros cambios. Y espero que estén a la altura de estas nuevas instancias de empresa. Máquinas pesadas y trabajo rápido y eficiente. Escuchen, chicos. La empresa nos despidió a muchos compañeros. Y desde hoy no tengo más trabajo. ¿No vas a cortar más árboles? No, Mariel. Y nos vamos a tener que ir de acá.
primero me voy solo. Y después los vengo a buscar a ustedes. Tenés que ser valiente, hijita mía. Sí, papá, voy a ser muy valiente. Ay, Dios. Voy a tratar de venir a buscarla lo antes posible. Amigo, ya es tiempo. Aún no estamos preparados. Los adultos no están listos. O se van, o están abatidos. Prefieren la comodidad que la justicia. Pero los niños y las niñas siempre están preparados. Está bien. Vamos a empezar.
Perdiste, Joaquín. ¡Ufa! ¡No quiero ir! ¡Son muchos y son pesados! Mira, el que perdía iba a buscar todos los mamones que están al lado de la cascada. Así que... son ellos. ¡Vamos! Amigos, no se lo cuenten a nadie, absolutamente a ningún adulto. No se deben enterar. La naturaleza, todos estamos en peligro. Los niños y las niñas tendrán que prepararse para dar una batalla. Búsquense entre niños y niñas. Nadie más. Thank you.
fue eso? ¿Viste? ¡Qué copado! ¡Volamos! Esas flores. No me gustaron esas flores. Qué raro todo esto, ¿no? Tenemos que contárselo a Romina. Mariel, ¿y podías correr y saltar y volar? ¡Sí! Era como si todo fuera un gran dibujo. Los árboles, todo. Como si la naturaleza disfrutara de vivir. Por acá, por acá. Acá en este árbol. ¡Qué bueno que están! Si los llevamos... Ni se te ocurra. Parece que están bien. Crecen rapidísimo. Romina, ¿después de la escuela me acompañás a repartir unos dulces? Sí, más vale que vamos. Qué bueno que el alemán cumplió con su promesa. ¿Viste cómo ahora anda agrandado? ¿Por qué, Romina? La nueva empresa le regaló una camioneta para que le ayude en algunos mandados. Es un poco vieja, pero anda y está recontento. ¡Qué puntería! ¿Cuántos son en total? No son muchos, entre 14 y 20. Algunos vienen de muy lejos. Y muchos, cuando los padres necesitan que los ayude, se quedan a trabajar. No vienen por unos cuantos días. Los papás no se dan cuenta de que no venir a la escuela les hace mal. Hola, niños y niñas. Les presento a don Augusto, que se ofreció a enseñarnos un poco de música. Él fue maestro hace mucho tiempo y ahora nosotros vamos a poder aprender cosas nuevas con él. Yo soy Augusto, el abuelo de Pomelo. Tu nombre es Ezequiel. Jeremías. Mariel. Romina, Iván, María, Pablo, los conozco a todos. Y sé que son todos amigos de la selva. Es un amigo mío, como todos ustedes, muy amigo de la selva. Supe estos días que les han sucedido cosas extrañas. Él se llama Vivaldi, igual que un músico que compuso melodías hermosas. Vivaldi, ¿querés contarles? Hola, amigos y amigas. Estoy con ustedes porque sé que son valientes. Selva, por favor. Una vida natural. Vida para todos. Bruja, por favor. Destruye todo por dinero. Niños y niñas. Este poder es como una magia que nos regala la naturaleza. Para poder detener a la bruja malvada. Les vamos a dar batalla. Pero somos niños. Por eso mismo. ¿Y cuándo vamos a entrenar? Ahora, enseguida nomás. Vivaldi y sus amigos les van a ayudar. Cierren sus ojos.
es? Es uno de otro país. Parece que de España. Ah, qué bueno. Hola. Hola, mi cara sucia. Hola, Romina. ¿Qué me trajiste hoy? Dulce. ¡Eh, cuidado! Esta es una prueba para que vea el potencial de las máquinas. Ese es un palo rosa. Es un árbol protegido, está amparado por ley, señora. Por eso no lo va a tirar. Cuando vengan las otras máquinas, que se preparen para comenzar. Es espectacular. Corto todo en un rato y sin esfuerzo. Mirá, lo pongo acá y me da el precio y el peso exacto. ¿Y por qué se la regaló esta gente? Dicen que es política de la empresa ayudar a todo el pueblo. Hola, chicos. Hola, maestra. Mañana no dejen de ir a la clase de matemáticas. Los espero. ¡Qué fachera está esa moto! ¿A la maestra también les regalaron lo de la empresa? Ser ingeniera, todo el pueblo está contento con que ustedes estén a cargo de esta empresa. ¿Cómo le va, intendente? Hola, María, ¿cómo estás? ¿Cómo me vas a traer a otra orquídea? Mi señora quedó recontenta. ¿No quiero un museo casero? Hoy no. Tráeme mañana cuando volvés de la escuela. Gracias. ¡Hey! Hola. Hola. ¿Dónde están los frascos? No, nadie me compró. ¿Y los mamarones? Sí, no, nada. A ver, ¿qué trajeron? ¡Nada, mamá! ¡Enseguida vuelvo! ¿Has hecho los ejercicios que te mandó el médico? Los voy a hacer ya. Hijo, por favor, estamos aquí para eso. Alejandra, si no te vas a curar nunca, hijo. Hola, discúlpame. ¿Puede ser que se me haya caído una bolsita con piedritas adentro? Sí, ya te la traigo.
Hay muchas por acá, pero esas tienen un valor muy especial. Son muy bonitas. ¿Vos estás enfermo? Un poco. Es solo una tontería, pero es mi madre que exagera. ¿Dónde las ha conseguido? Me las regaló mi abuela. Antes, cuando yo era muy chiquita. Siempre tienen que estar juntas. Esta rojiza es el amor. Esta azul, la libertad, como los pájaros cuando vuelan. Y esta verde, la justicia, lo justo. Así triunfa el bien. Eso me enseñó ella antes de que viniéramos a vivir al pueblo. ¿Por qué no te las pones? Te quedaría muy bien. Es que tengo que esperar para ponérmelas. Por eso siempre las llevo en la bolsita. Tiene que ser un día muy especial, así me dijo ella. Esta tarde llegan las máquinas que faltaban. Quiero que hoy mismo las pongan en la selva, a 13 metros de distancia. Miren, las primeras máquinas van a arrancar los árboles de raíz y las segundas van a llevar los árboles hasta el playón. Quiero que verifiquen que todo esto salga bien. Lo que no sirve se quema. Después, llegamos al parque. 5.000 hectáreas de buenos árboles. Pero eso es parque nacional. ¿Y quién se entera? Hacemos todo rápido y volamos de acá. Si ustedes cumplen, van a tener la gran recompensa que se merecen. Voy para el pueblo. Gracias, Alemán. También vamos para allá. ¿Y? ¿No dicen nada? Qué linda está la radio. Buena esta camioneta, ¿no? ¡Claro! Alemán, ¿eh? ¿Qué vos pensás de la nueva empresa? Está bien. Si no fuera por esta empresa, yo no tendría esta camioneta. Y hasta combustible me da. Qué raro todo esto, ¿no? ¿Por? El alemán tiene un hermano que la empresa lo echó igual que papá. Y él, contento por la camioneta. Allá está Alejandro. Vamos. Buenas tardes. Desde luego, que agradable la gente aquí. Paco, el frasco. A ver si se le quita la tos. Ahora tenemos que ir por las esencias al otro sitio. Me ha dicho que está segunda mano izquierda. Segunda mano izquierda, veo que me ha dicho, ¿sí? ¿El teléfono? El teléfono me lo dejan en el hotel. No te preocupes, ahora le mando un mensajito por el móvil. Tenemos que decirte algo. Es importante. Eso tiene jueguitas, ¿no? Estoy con mis amigos. Que sí, mamá, que estoy bien. Bueno, luego nos vemos. Adiós. Yo quiero participar. Me parece que cuanto más niños seamos, mejor. Sí, buenísimo. Tengo un poco de miedo. No sabemos ni cómo es la empresa ni cómo es esta bruja. ¿Y no queréis que pidamos ayuda? ¿Cómo? Sí, pero no podemos contárselo a ningún adulto. Por internet, a mis amigos. Tengo muchos amigos en Doñana y en todo el mundo que nos echarían una mano. A lo mejor alguno se anima y nos ayudan. Ellos pueden tratar de comunicarse con alguna organización que defienda la naturaleza o, no sé, con todos. Sí, está bueno. Nosotros vamos a ir a la empresa para ver cómo es esta señora. ¿Estás segura que por acá llegamos a la parte de atrás de la empresa? Sí, dale, vamos a apurarnos. ¡Volví!
volviste pronto. No, lo que pasa es que me he quedado y lo fui a esperar aquí, que se está más fresco. Bueno, si necesitas algo, avísame. Vale. Amigos y amigas, necesitamos detener a una empresa que está destruyendo la selva. Contactad... Alejandra, ¿es que tú no escarmientas? Pero bueno, Alejandra, ¿a ti te parece normal esto que nos has dado tu padre y a mí? ¿Tuviste un ataque? No, mamá, estoy bien. Después hablamos. Ahora sí que vas a aprender. Te espero en la habitación, que tenemos que hablar. ¡Atención todos! Mañana tenemos que estar todos bien temprano para comenzar con el operativo. ¡Esa es la bruja! ¡Mandonea todo! ¡Qué linda que es! ¿Entendieron bien? Parece salida de la tele, ¿no? Tenemos que estar todos listos. Apenas salga el sol. ¿Escucharon bien? Apenas salga el sol. ¡Rápido, que viene guardia! ¡Eh! ¡Deténganse! Mañana, a primera hora, comenzamos. ¡Pase! Festejaremos juntos. No, para mí es un placer. Voy a estar esperando su llamado. Adiós. Ingeniera, encontré a dos niñas espiando. Oh. ¿Y dónde están? Se escaparon, señora. ¡Imbécil! Discúlpeme, ingeniera. Es que vi algo raro. Me parece que es importante. ¡Criaturas molestas! No deberían existir. ¿Qué es lo que sucede? Escuchamos que mañana, cerca de la ruta, en el monte, van a empezar a tirar los árboles con topadoras. Van a empezar muy temprano. Antes que se despierten las aves. Tengo una mala noticia. ¿Qué pasó? Mi madre me quitó el ordenador y no sé si los mensajes se han enviado correctamente. Y estaba muy enfadada. Y dice que no me lo da hasta que volvamos a España. ¿Y cuándo se van? Creo que el sábado. Estamos solos. Procura intentar de nuevo con los mensajes. Esto va a ser muy peligroso. Vayan, avisen. Tienen que estar muy descansados para mañana. Los quiero a todos muy temprano aquí. Homelo, vamos a seguir con la melodía. La vamos a necesitar.
Buen día. ¿Sí? Me alegro mucho que se haya enterado. La madera la tendrá en una semana. No, no se preocupe, trabajamos con todos los bancos internacionales. Hasta luego. Señora, le ha quedado muy bien. ¡Adelante! Hola. Sí. ¿Tienen el camión hidrante? Muy bien. Lo felicito. Señora. Señora, ¿empezamos? Empezamos. Somos muy pocos. No te preocupes, ya van a venir. ¡Hola, niños! ¡Niñas! Escuchen bien. Los tienen que dejar trabajar tranquilos. Nosotros vamos a cortar los arbolitos por el bien de todos. Si ustedes se van a sus casas, les voy a regalar a cada uno de ustedes una computadora y muñecas y helicópteros a control remoto y bicicletas. Yo nunca tuve una bici, pero no me importa. Esa bruja es demasiado mala. Imagínense en sus casas, rodeados de juguetes nuevos. A estos niños no se los puede comprar. Vamos a tener que avanzar sobre ellos. Perdón, señora. Son niños. ¿Por qué? ¿Qué importa eso? Los árboles son míos, son mi dinero. Y de la multinacional. Nadie me va a impedir tenerlos. Thank you.
Tanta locura tratando de querer. Frágil la selva, frágil la magia, nada para después. ¿Cómo decidir así? ¿Para qué se vive? Mariel, ¿qué te pasa? Chico, déjeme pasar que quiero ayudar. ¿Pero qué haces, imbécil? A ver, chicos, ayúdenme. Hay que llevarme al médico rápido, vamos. Que no lo vuelva a ver ese traidor. Si no, ya va a ver cuál va a ser su merecido. Decile al ingeniero que en una hora quiero saber cuáles son los daños y cuándo podemos volver a comenzar. Esos niños ya no van a molestar más. ¿Dónde está mi hija? En aquella habitación, señor. Fue muy fuerte. Habrá que esperar. Pero yo tengo la obligación de ser sincero con ustedes. La situación es muy delicada. Con permiso. ¿Qué te pasó, hijita? Dejan solo un ratito, después ya la van a ver. No lo puedo creer. No puedo creer cómo pude ser tan tonto. Que a veces no nos damos cuenta. Nos quedamos como ciegos y nos olvidamos de lo importante. ¿Y esa camioneta? ¿Eh? Es todo parte del plan de esa bruja. Ay, ay. Han sido muy valientes.
Hace muchos años, mi abuelo me dijo, desde el momento que uno es, aunque sea solo en una ocasión, verdaderamente valiente, al corazón no se lo olvida jamás. Se vuelve casi imposible ser cobarde, porque el pecho te aprieta de tal forma que surge el valor y seguís enfrentándote a la vida. ¿Y de qué te sirve si tu amiga se está por morir? Me imagino un mundo lleno de valientes como ustedes. Valientes de honor, de respeto, que no se dejen comprar. Que sepan que la amistad y la verdad están primero. Que sean hombres y mujeres de bien, pensando en el otro, construyendo cotidianamente una vida justa. Pero abuelo... Perdón, hijo. Es que no puedo dejar de soñar en un mundo que no sea egoísta. Lamentablemente, señora, Mariel está empeorando. Vamos a tratar de pedir una ambulancia a la capital. Cara sucia, cara sucia, cara sucia. Te has venido con la cara sin lavar. Esa cara tan bonita y picarona. Que regala una alegría angelical. Hoy tampoco has tosido. Parece que ese hombre te curó. A ver lo que dice el médico. Venga, vamos. Y apaga el ordenador. Queridos hermanos, antes de que se retiren, me gustaría que escuchen a un colono amigo, a un vecino de ustedes, que tiene algo para decirles. ¿Alemán? ¿Pasa? Bueno, ustedes saben que yo no sé hablar bien, pero yo estoy acá por Mariel. Ella se está por morir y la responsable es la empresa nueva. Ustedes conocen a Mariel. El cara sucia que le dicen, la hija de Omar. Ella es muy bonita, amiga de todo. ¿Quién alguna vez no le saludó cuando pasaba delante de su casa o le regaló una naranja o unas flores? Ella siempre alegre. Hola. ¿Sabes cómo está Mariel? Igual, mucho no podemos hacer. Bueno, adiós. Piense, pensemos un poco. Es una empresa que casi mata a una nena. A propósito. ¿Qué más sería capaz de hacer? Nos engaña y nos dejó quietos con los regalos. Van a destruir todo.
Romelo, mira las piedras de Mariel. Omar, Omar se está moviendo. Anda a buscar al médico. ¿Y saben por qué nos quedamos callados? Porque la empresa nos compró. Nos dio cosas a cambio de que estemos callados. A mí me dio esa camioneta. Y ahora tengo vergüenza. Pero creo que todavía podemos hacer algo. Joaquín, vos tenés hijo. Ahora te dieron esa tele gigante y después... Esta empresa viene a llevarse todo. Hasta nuestro futuro se van a llevar. Queremos que te cures. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a quedarnos sentados tomando mate, esperando a ver qué pasa? Tenés razón, Alemán. Si nosotros no nos defendemos, nadie lo va a hacer. Estoy con vos, Alemán. Vamos a decirle que no queremos todas esas cosas que nos dio. Que se vaya de este lugar. Aquí todos somos una gran familia. Esa mujer tiene que ir presa, tiene que ir. Estoy de vuelta, hijita linda. Estoy con vos. La verdad que no sé qué decirle. Es increíble. ¿Se enteraron? ¿Qué cosa? El Alemán va con todo el pueblo a atacar a esa maldita bruja. ¡Tenemos que ir! ¿Solos? No van a poder. ¡Claro que vamos todos! ¡Armemos el plan! ¿Qué les pasa? ¿De golpe se volvieron niños? Disculpe, señora. Hay un artículo municipal en el cual no se pueden talar árboles con máquinas pesadas si no tiene un desarrollo ambiental. ¿Perdón? Parece que ustedes no tienen memoria. Uno de ustedes me dio su autorización de que yo iba a poder trabajar tranquila. Usted, intendente, me dio una autorización especial. Esta autorización, firmada por su intendente, me permite no detener mis máquinas, aunque ustedes lo intenten. Así que, ¡se van! ¡O los paso por encima! ¡Arranquen! Los vamos a aplastar como cascarudos, a derribar como a colibríes o a tucanes, a destripar como a conejos.
¡Me llevo sus árboles! ¡Y por tonto voy a contaminar su futuro! ¡Para siempre! Los chicos saben lo que hacen. Vení, hermano. Vamos a saludar. ¡Buen día! ¡Qué bárbaro todo esto que está pasando, ¿no? ¡Unos inservibles! ¡Te debemos una respuesta! A ver, mostrame. ¡Enciende la bomba, imbécil! ¡Comiencen a mojar todo! ¡Qué bueno! Mi amiga virtual de la provincia de Formosa ha podido comunicarse con este grupo que está viniendo para acá. Pero piden que hagamos algo para que nos localicen. Tengo una idea. Magia de unión para desafiar. Valientes de honor para continuar. Crece el valor para avanzar. Justicia y verdad con la libertad. Ma, pasó Celia. Ahí va.
Gracias. Debemos cuidarnos entre todos. Esta gente que maneja el mundo con el dinero se cree que pueden hacer lo que quieran. Y casi lo logran. Fueron los niños y las niñas quienes nos hicieron darnos cuenta de lo que estaba pasando. Los felicito. Tendrían que haber llegado antes. Señor, gracias, señor. Los niños somos el presente, señor. Como la naturaleza, presente y futuro, señor. Vayan y gracias. El país les agradece. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por qué les hablaba así? ¿Que así no hablan los militares? ¡Señor! ¡Guerreros de la cascada, señor! ¿Cómo anda, alemán? ¿Todo bien? Gracias, hija. Aprendimos tanto de ustedes. ¿Y te gustó el TDD? Sí, una de las cosas que más me ha gustado de Argentina es el TDD. ¿Me da uno? Amor, libertad y justicia. Juntos, siempre juntos. Va a llegar, el mundo de cara sucia va a llegar, el mundo de cara sucia va a llegar. En toda edad, nuestras sonrisas que nos guían. Vida, tu magia, ¿dónde quedó? Vuelve el amor, sueños te miran. No somos dueños al compartir, para crecer manos unidas. Niñez con magia, de verde y sol, salva el amor, el que nos guía. Va a llegar, va a llegar.
llegar, va a llegar. El mundo de cara sucia va a llegar. Va a llegar, va a llegar. El mundo de cara sucia va a llegar. Va a llegar. Amor para continuar, manos de sol para regalar, plenos de amor para disfrutar, justicia y verdad con la libertad, y fuertes de honor para desafiar, lazos de amor para celebrar, risas de sol para disfrutar, magia de amor para continuar, y muestras de amor para celebrar, vida y color para desafiar, fuertes de honor como la verdad, magia de amor para continuar, va a llegar. El mundo de cara sucia va a llegar, va a llegar, va a llegar. El mundo de cara sucia va a llegar. Va a llegar, va a llegar. El mundo de cara sucia va a llegar. Va a llegar, va a llegar. El mundo de cara sucia va a llegar. En toda edad, nuestras sonrisas que nos guían. Vida, tu magia, ¿dónde quedó? Vuelve el amor, sueños te miran. No somos dueños al compartir, para crecer, manos unidas, niñez con magia, de verde y sol, salva el amor el que nos guía.